Saludos, comenzamos aquí Atomos y Bits. Volvemos una semana más para contaros todas las novedades que podemos encontrar dentro de la actualidad relacionada con los asuntos científicos y también los tecnológicos. Tenemos la posibilidad de acercarnos tanto a lo más grande como a lo más pequeño, a ver cuáles son las novedades que nos ofrece el vasto campo de investigación de la ciencia. Lo haremos en un programa que cuenta con el control de sonido de Esteban Novillo, con José Manuel Nieves, que nos va a contar la última hora informativa, y también en este micrófono saludos de Pedro Palomay. José Manuel, saludos y bienvenido una semana más. Hola. Al programa. Hola. Que es tu programa también, Átomos y Nieves. Uy, me acabo de definir como átomo, ¿qué te parece? O como bit, no sé. Hoy... Hola. ¿Sabes qué pasa? Bueno, buenas, saludos cordiales. Es que estoy mirando esto que nos traes, porque es un tema que particularmente siempre me ha resultado muy curioso, lo de los planetas errantes. Hoy vamos a hablar de planetas errantes, esos planetas que van por ahí danzando por el universo como si fueran bolas de billar sueltas, que nadie los quiere, que no tienen estrella, que van viajando de un lado para otro. Vamos, como si fuera la estrella de la muerte de Star Wars, pero en planeta errante. Claro. ¿Cuántos hay de esos en el universo? Claro, pues esa es la cosa, ¿no? Se estima que muchos, muchísimos, ¿no? Pero no se sabe muy bien cuántos, ¿no? Y ahora, pues un nuevo estudio se ha atrevido por primera vez a arrojar una estimación. Y ahora te diré, ¿no? Sabemos que evidentemente no todos los planetas giran alrededor de las estrellas, sino que en el propio acto de formación de los sistemas solares hay interacciones gravitatorias que los llaman los científicos patadas gravitatorias. Y es muy fácil que un planeta recién nacido o que se acaba de formar o recientemente formado se lleve una patada de estas y salga expulsado directamente de su sistema solar. Y entonces, ¿qué pasa? Que se queda perdido en el espacio al albur de atracciones gravitatorias, pues, según por donde pase, ¿sabes? Y se queda en el espacio interestelar. Nosotros se han encontrado muchos de estos mundos, o bastantes de estos mundos, pero claro, ahora te explicaré cómo los encuentran, porque son un planeta que es muchísimo más pequeño que una estrella, Sí. no brilla y perdido en la negrura del espacio, ponte a buscarlos, ¿no? Pues bueno, pues ¿cuántos, como tú bien dices, cuántos de estos vagabundos en el espacio hay? Bueno, pues han salido dos estudios que han hecho científicos de la NASA y japoneses, ¿no? De la Universidad de Osaka, y han llegado a la misma conclusión. Los planetas errantes que hay o que puede haber en la Vía Láctea son más numerosos que las estrellas que hay en la Vía Láctea. Caramba. Y son tan abundantes que superan al número de estrellas en una proporción de 20 a 1. Es decir, por cada estrella que hay, puede haber hasta 20 planetas errantes. Pero esos son muchos planetas. Muchísimos. Entonces, fíjate, se calcula que en nuestra galaxia hay unos 200.000 millones de estrellas, pues multiplicas eso por 20 y ese sería el número de planetas errantes que habría dentro de nuestra galaxia, ¿no? O sea, billones de mundos que vagan solos, ¿vale? Esta es la primera estimación del número de planetas que es sensible a mundos que además son del tamaño de la Tierra o más pequeños, que son los más difíciles de encontrar precisamente porque son pequeños, ¿no? Claro, eso te iba a preguntar, porque claro, estamos hablando de planetas, pero ¿de qué tamaño de planetas? Porque una cosa es un planeta, otra cosa es Los un que meteorito. se han encontrado son gigantes gaseosos, los que Sí. se han visto hasta ahora. Pero los investigadores creen que los mundos rocosos de masas muy bajas, como la Tierra, del mismo tamaño que la Tierra, o incluso más pequeños, pues ese podría ser el tipo más común de planeta errante. Porque al ser más pequeños, son más fáciles de expulsar por una patada gravitatoria en sus sistemas estelares de origen. Claro. O sea, más fácil expulsar a una roca pequeña que a un planeta gigantesco, ¿no? Bueno, pero también por ser más pequeños, pues resulta que son más difíciles de verlos, ¿no?
como te he dicho antes, estos vagabundos espaciales viajan en la más negra de las oscuridades, no brillan en absoluto. Y por eso, hasta ahora, planetas pequeños, terrestres y errantes, hasta ahora los investigadores solo habían conseguido identificar uno. Pero, esta investigación de la que estamos hablando, se ha llevado 9 años, ¿eh? 9 años en un observatorio en Nueva Zelanda, pues consiguió encontrar un segundo planeta de este tipo, con una masa parecida a la de la Tierra. Y el nuevo telescopio, que es el Nancy Grace Roman, que se va a lanzar en 2027, está equipado y ya son capaces los investigadores de predecir que por lo menos va a encontrar otros 400 mundos más pequeños que el nuestro y totalmente nuevos, ¿no? Pero Y aquí llega el momento de ver cómo, o sea, los instrumentos de este telescopio, del Grace Roman, van a ser sensibles para ver planetas errantes de masas muy pequeñas, ¿no? Pero bueno, ¿cómo lo hacen? Bueno, pues lo hacen aprovechando de un fenómeno que hablábamos de algo similar la semana pasada, que se sí. llama microlente gravitacional. La semana pasada hablábamos de lentes gravitacionales para encontrar estas famosas cuerdas cósmicas, ¿no? Pero las microlentes gravitacionales es lo mismo que una lente gravitacional, pero en pequeño. Vamos a ver. Vamos a ver un mundo normal. Un mundo normal, ¿cómo encuentran los científicos a un exoplaneta? No te hablo de errante, ¿eh? Uno normal, que Sí. esté en órbita de una estrella. Conocemos unos 5.500 y la mayoría se descubren por el método del tránsito. Es decir, cuando un planeta pasa por delante de su estrella, pues le hace una pequeña sombra que hace que el brillo de la estrella disminuya ligeramente, eso se mide y entonces puedes calcular la masa del planeta que está causando la sombra, porque si tú ves que ese ensombrecimiento es periódico, pues cada X horas o cada X días, pues ya sabes que es un planeta que está pasando por ahí justo cada ese tiempo en órbita, ¿no? Bueno, pero ¿cómo haces con un mundo absolutamente negro, oscuro y que no tiene estrella? Bueno, pues aunque esté así, si un planeta errante pasa frente a cualquier estrella, es una masa, hace una pequeña deformación en el espacio, lo comba, lo curva, igual que una bola curva una sábana que esté tensa. Bueno, pues la luz de esa estrella, cuando se encuentre con ese planeta, lo que va a hacer es doblarse para seguir esa deformación. Tú imagínate en una sábana que tienes una bola que está hundida y que hace una depresión y tú tiras una canica que sería el rayo de luz, pues cuando llegue ahí, pues no sigue recta, sino que si tiene la suficiente fuerza, se comba, se dobla y luego continúa, ¿vale? Bueno, pues eso quiere decir que ese efecto del lente gravitacional, que es una lupa, va a hacer eso, un efecto lupa. Y entonces, mientras que la detección de un planeta normal lo que buscas es un oscurecimiento de la estrella, gracias a este efecto de lupa tú vas a ver a la estrella que emite la luz un poquito más brillante. No, lo que pasa es que, claro, ¿cómo sabes que es un Claro. planeta y no es un meteorito muy grande, por ejemplo? No, un meteorito no, a ver. El grado de el grado extra de brillo te da la masa de la lente gravitacional. ¿Vale? Eso se llama microlente gravitacional. Una lente gravitacional, no, sin el micro, sirve para estudiar galaxias lejanas, que son objetos muchísimo más grandes. Y cuando la luz de una galaxia viaja y se encuentra con un cúmulo de galaxias, esos cúmulos de galaxias tienen una masa tan gigantesca que hace una gran deformación en el tejido del espacio, ¿no? Entonces, la difracción de la luz, o sea, la luz de esa galaxia lejana que se encuentra con esa masa en medio, se distorsiona mucho, es decir, se dobla mucho, cambia de trayectoria, y eso es el fenómeno del lente gravitacional. En un fenómeno de microlente es lo mismo, pero en lugar de una galaxia que se encuentra con otra galaxia en medio, o la luz de una galaxia se encuentra con otra, estamos hablando de una estrella mucho más pequeña. Y la luz de la estrella se puede encontrar ¿con qué? Pues con un planeta. Un planeta. Entonces, ese planeta curva el espacio muchísimo menos que una galaxia, claro, pero lo suficiente como para provocar este efecto de microlente gravitacional. Vale. Ese efecto lupa por el cual tú ves la estrella que está emitiendo, la ves
como si estuviera un poco más cerca, porque es como si le aplicas una lupa, ¿vale? Entonces tú la ves un poco más cerca y por lo tanto brilla más. Bueno, pues así es como se encuentran, es como se buscan los mundos, estos mundos solitarios y que no tienen estrella, buscando microlentes gravitacionales. Bueno, ¿Qué ocurre? la pregunta es inevitable. ¿Tenemos alguno cerca? Se supone que sí, pero todavía no tenemos la tecnología. Fíjate que más pequeños que la Tierra, que se supone que son, o de la Tierra más pequeños, que se supone que son los más abundantes, porque son los más fáciles de expulsar, solamente hemos descubierto dos, como te he dicho. Sí. Pero sabemos que a partir del año 27, este nuevo telescopio, el Nancy Grace Roman, va a tener la sensibilidad suficiente como para captar planetas errantes de un tamaño igual o inferior a la Tierra. Es decir, van a ser instrumentos muchísimo más sensibles, ¿vale? ¿Dónde van a buscar? Bueno, pues la Roman va a enfocar los instrumentos ¿hacia dónde? Pues hacia el centro de la galaxia. ¿Por qué? Porque en el centro de la galaxia la densidad de estrellas es mucho mayor y es mucho más fácil que un mundo errante que esté entre medias pase por delante de alguna de ellas con respecto a nuestra posición y permita que se cree una lente microgravitacional que el Roman sea capaz de captar. Claro, o sea, el concepto no es fácil, pero claro, es la única manera que tenemos, ¿no? Es la única manera. Entonces, tú cuando veas una estrella que de repente brilla más de lo que brillaba hace un par de días y que luego eso se acaba, eso es que por delante, eso es que se ha cruzado, o sea, es muy fácil que se haya cruzado un planeta por delante de esa estrella cuya luz en ese momento de más brillo ha pasado a través de una lente microgravitacional. Y entonces se ha generado este efecto lupa, ¿no? Bueno, pues si ya miraba poco, ya miraba poco las estrellas por la noche, ahora me voy a pasar toda la noche sin dormir. A ver si veo alguna. Claro, si ves alguna brillando más, pues date, que lo mismo acabo de encontrar un planeta errante, ¿no? Pero este concepto de los planetas errantes es muy bonito, ¿no? Y ya te Sí, digo sí. que siempre se ha pensado que deberían de ser muchos, porque hay cientos de miles de millones de estrellas y se sabe que la expulsión de planetas es una cosa normal dentro del nacimiento de los sistemas solares, ¿no? O sea, la casualidad es que se queden capturados por la gravedad de la estrella. En un mismo sistema solar puede haber expulsado de sus trayectorias no a uno, sino a más de un planeta, a varios. Es decir, por ahí fuera seguramente haya algún planeta hermano nuestro que se formó junto con los planetas de nuestro propio sistema solar y que durante los convulsos tiempos en los que cada planeta buscó su lugar, pues que lo expulsado, ¿no? Por una patada gravitatoria y lo tenemos por ahí flotando y sería un planeta del sistema solar exiliado para siempre al vacío del espacio, ¿no? ¿Cómo ha sonado eso de épico? Un planeta exiliado al vacío del espacio. Me lo Pues quedo, me lo fíjate apunto. que hay estudios, hay más de un estudio además que dicen que hay maneras en que esos planetas, a pesar de estar solos y de no tener estrellas, hay formas en las que algunos de ellos podrían haber incluso dado lugar a la vida. Aunque no tuvieran, claro, no Aunque tendrán atmósfera ni nada, ¿no? no tienen atmósfera, pero pueden tener lunas. Y entonces los planetas grandes, los gaseosos, con lunas rocosas, pues pueden estar haciendo lo mismo o algo parecido a lo que está haciendo aquí los planetas gigantes, Júpiter o Saturno, con Sí, sus sí, lunas, que sí, aunque sí. están demasiado lejos del Sol como para recibir energía suficiente para que haya agua líquida y vida, su propia energía gravitatoria hace que el agua de esas lunas esté líquida Sí. y que haya océanos subterráneos. Bueno, pues ese mismo mecanismo puede estar sucediendo en planetas errantes, que podrían tener también formas de vida en algunas de sus lunas, sacando la energía no de una estrella, sino de la energía del movimiento de la gravedad de sus planetas madre, ¿no? O sea que
Fascinante. incluso podríamos tener eso. Fascinante. Para que luego digan que la ciencia es aburrida. La verdad es que hay Sí. cosas interesantísimas para investigar en este sentido. Y hablábamos antes precisamente de la diferencia, pues eso, que captar un planeta y captar un meteorito, pero es que hay que hablar también de uno que cayó aquí en su día, hace unos cuantos millones de años, y que se cargó una montaña entera. Sí, una cosa, bueno, sí, espectacular, ¿no? Fue un meteorito que cayó hace 150 millones de años, en pleno Jurásico, es decir, estaba el mundo dominado por los dinosaurios, y cayó del cielo y se estrelló contra una montaña de casi 1.500 metros de altura, ¿vale? En lo que hoy es el noroeste de China. ¿Y qué fue lo que hizo este meteorito? La partió por la mitad. Y desde entonces la montaña tiene dos picos en vez de uno. Es el primer cráter de impacto de meteorito en la Tierra que se encuentra que haya tenido lugar contra una montaña, o sea, en lo alto, no en el suelo, sino contra una montaña, ¿no? Entonces, claro, la forma de identificar el cráter y de identificar la estructura del impacto es distinta a la de un impacto en tierra. Y lo que ha provocado también es distinto. Es decir, tú imagínate una montaña, le llega el meteorito, ¡boom!, la parte en dos, entonces donde había un pico, pues en los dos extremos del cráter quedan dos picos. Bueno, pues en la foto de esa región, que se llama Bajingfeng, pues se ve claramente esos dos picos. Y ahora un equipo de investigadores acaba de demostrar que esos dos picos en realidad son parte de la estructura de impacto de este meteorito que cayó hace unos 150 millones de años, ¿no? Fíjate. En su artículo explican que este cráter extraño tiene un diámetro de más de 1,5 km, 1.600 metros, lo cual revela además que Qué fue un bárbaro. impacto de los grandes, ¿no? Y que dejó estos dos picos montañosos que se conocen como Front Bajifeng y Rear Bajifeng, o sea, el Bajifeng de delante y el Bajifeng de detrás, ¿no? Esto es como Cantalobos de arriba y Cantalobos de abajo, ¿no? Pues, pero en China dicen delante y detrás, ¿no? Bueno, pues, ¿qué es lo que llevó a estos investigadores a hacer este estudio, ¿no? Bueno, pues vieron que allí había una serie de rocas extrañas, de arenisca, desconocidas, de origen desconocido, que allí, localmente, fíjate tú de dónde les vendrá, llamaban piedras celestiales. Pues resulta que a la luz de los datos del estudio el nombre no puede ser más apropiado, ¿no? Porque efectivamente son piedras celestiales porque son restos de aquel impacto que vino de los cielos, ¿no? Esa acumulación de fragmentos de roca ha revelado la presencia de esa estructura de impacto. ¿Por qué? Porque mira, esos fragmentos de roca extraños están formados ¿por qué? Por arenisca y por granito. Y estos, la arenisca y el granito, a su vez, contienen pequeños minerales de cuarzo, de lo cual hablábamos también hace unos días de algo de las pistas que puede dar el cuarzo dentro del material de meteoritos, ¿no? Bueno, pues al cuarzo, cuando se le aplica calor y presión, las dos cosas suceden cuando cae un meteorito, un calor enorme y la presión del propio impacto, pues el impacto se deforma siguiendo unos patrones muy particulares, que son específicos. Entonces, tú observas esas deformaciones y puedes ver, puedes diagnosticar cómo fue el choque, cómo que eso, puedes ver que eso pertenece a una estructura de impacto, ese metamorfismo de choque del cuarzo, o sea, ese cambio de forma del cuarzo cuando es sometido a grandes presiones y grandes temperaturas, indica los lugares de impacto, o puede indicar, y de hecho indica lugares de impacto de meteoritos, ¿no? Entonces, cuando se formó este cráter, pues un montón de rocas pues salió expulsada hacia afuera, ¿no? ¿Y Sí. qué quedó? Pues se formó esta estructura geológica, que bueno, claro, el impacto cambió el terreno original y formó estos dos nuevos picos, ¿no? La datación de estas rocas pues les dice a los científicos que fue entre hace 150 y 172 millones de años, justo durante el Jurásico, pero no se sabe en qué momento exacto fue, ¿no? Lo que sí se sabe es que, desde luego, es la primera evidencia de impacto de un asteroide, de un meteorito en la cima de una montaña, ¿no?
Lo de las piedras celestiales me llama mucho la atención, ¿no? Que les llamaran así. A lo mejor los antiguos astrónomos chinos también llegaron a descubrirlo o no, y lo llamaron así. No, yo creo que es más casualidad porque estamos hablando de 150 millones de años, ¿no? No, o sea, nadie puede haber visto ni sido testigo de eso, ¿no? Y aunque, vamos, no, había dinosaurios, no había ni mamíferos prácticamente en aquel momento, ¿no? Me acuerdo, me acuerdo. ¿Te acuerdas, no? Cuando tú eras el único mamonífero que había. Estaba ya por aquí echando un vistazo a ver, digo, a ver si salen los humanos ya de una vez. Bueno, pues esto no es una curiosidad, pero ahí tenemos una montaña partida en dos por un meteorito. Partida en dos, la única que conocemos en la Tierra por ahora. En nuestro apartado tecnológico de hoy vamos a hablar de más inteligencia artificial. Esto de la inteligencia artificial me causa unas angustias porque dices, madre mía, ¿qué es lo que va a salir de aquí? Bueno, pues lo que va a salir de aquí de momento son amigos virtuales, que ya bueno, tenemos ya novias virtuales que los están lanzando, pues ahora amigos virtuales también en las principales redes sociales. No sé, no sé qué hasta dónde vamos a llegar, porque claro, si te vas a confiar en un amigo virtual, ya sabemos cómo terminó Terminator. Claro, esto lo anunció Zuckerberg, que es el CEO de Meta, lo que antes Sí. era Facebook, pues lo anunció a finales de septiembre, ¿no? Que a todas las aplicaciones de mensajería, que recordemos que WhatsApp es de Meta, Instagram es de Meta, el Facebook, el Messenger de Facebook es de Meta, es decir, son tres de las gordas, bueno, pues va a llegar un nuevo asistente virtual, todo, sería como un chat GPT, ¿vale? Pero con asociado un avatar, o sea, una figura humana, ¿vale? Y entonces todos los usuarios podrían realizar conversaciones, mantener conversaciones, realizar consultas con estos avatares, que no va a ser único. Zuckerberg anunció que habría por lo menos una treintena de avatares diferentes y además algunos, muchos de ellos especializados en determinados temas. Es decir, si quieres hablar de cine, puedes hablar con uno que solamente habla de cine. Si quieres hablar de cocina, pues dentro de tu lista de amigos tienes a un avatar de estos, que es una inteligencia artificial, con la cual puedes hablar de cocina y te dirá recetas y te dirá de tal. Pero los hay de muchísimos temas. Son una especie de amigos artificiales. Tú te sigues relacionando con una inteligencia artificial, pero de otra manera Más humana, por decirlo así, ¿no? claro, más humana porque tú lo haces por temas concretos. Es decir, tú tienes un montón de amigos y tienes, no sé, entre tus amigos tienes un médico, un ingeniero y un agricultor, pues cuando tengas que hablarle de que se te ha muerto una planta, pues vas a decir al agricultor, no al médico. Y el día que te duela la barriga, pues vas a hablar con el médico y no con el ingeniero. ¿Vale? Pues aquí lo mismo, pues tú te puedes tener una serie de amigos que estén especializados en temas, cada vez habrá más, en temas que tú quieras o que a ti te gusten y los añades o no los añades en tu lista de amigos y les puedes preguntar. También podrías hacerlo con el chat GPT o con las inteligencias artificiales que hay ahora mismo, ¿no? Le preguntas sobre cualquier tema, pero esto es como más, claro, el hecho de tener un rostro. El hecho de que el lenguaje que van a utilizar es un lenguaje mucho más coloquial y que además están especializados en el tema del que tú quieres hablar, pues bueno, pues es una nueva apuesta, es una nueva forma de ¿Pero hacerlo, van a ¿no? tener forma de muñequitos como los que hay ahora o les van a poner Sí, no, aspecto formas de humano? muñequitos, pero claro, quien dice muñequitos, ahora mismo la inteligencia artificial. Bueno, Te lo digo porque sí. ya hay deportistas, actores, etcétera, que han pedido a Meta su cara para que se utilicen sus caras. Sí. Es decir, tú vas a poder hablar a lo mejor con un avatar que es con la cara de no sé qué actor famoso y es un amigo tuyo, ¿no? En fin, Meta lo que está intentando es darle una vuelta, ¿no? Para que esto se llama, toda esta moda que estamos viviendo se llama inteligencia artificial generativa, ¿no? Sí. Y además conversacional. Bueno, pues
la interacción que tienes con un ChatGPT o con un Bard, que es el equivalente de Google, que también lo puedes encontrar. Si tú coges el navegador Chrome, que es el de Google, y pones Bard, Bard, pues tienes el equivalente del ChatGPT en Google, ¿vale? Sí. Pero es una interacción fría, porque tú tienes que escribir tu pregunta, esperar que te conteste, es como muy frío, ¿no? Sin embargo, de esta manera es como más humano y mucho más cercano, aunque ya te digo yo, si la siguiente versión del ChatGPT ya va a admitir imágenes y va a admitir voces. Es decir, tú le vas a preguntar al ChatGPT, ya se lo puedes preguntar de voz, pero es que te va a contestar de voz también, ¿no? O sea, haciendo una interacción más humana. Es decir, ¿cómo van a ser las conversaciones con estos avatares de Meta? Bueno, pues parecidas a las que tú podrías tener a través de WhatsApp con cualquier otra persona, o de Instagram, ¿no? O de Messenger. Pues mandas el mensaje al robot de turno, el que sea, y él va al robot y te Te contesta, contesta. ¿no? Y bueno, pues de momento Meta ha anunciado, o sea, el Zuckerberg ha anunciado que va a lanzar 28 personajes diferentes, ¿no? Absolutamente humanizados. Cualquier usuario empiece una conversación, pues podrá ver una imagen en la parte superior de la pantalla, una imagen del avatar con el cual está interactuando, con el cual está hablando, y ya te digo que también puede ver las caras de, pues, estrellas deportivas, Le puedes poner tú como quieras, ¿no? Lo puedes sí, personalizar ya, o o te lo vas a sea, ya encontrar. ha llegado a acuerdos con varios, ¿no? Con Sí, pero quiere decir varias que personas. lo puedes personalizar. Tú puedes decir, ah, pues que el avatar que se me manifieste sea, yo qué sé, No, un yo señor con creo que no, barba. yo no, no, no. Más bien tendrás una especie de oferta y sabrás que el avatar Pepito, pues, es un cocinero fantástico. Y entonces, si tú quieres tener a un amigo cocinero para consultar con él cosas de cocina, pues te lo añade. ¿Vale? Y si la quiere, por ejemplo, Paris Hilton ha cedido, es una de las que ha cedido su imagen para hacer uno de estos avatares. Y evidentemente de lo que va a hablar es de famoseo. Ah, pensé que iba a Entonces, hablar de arquitectura. claro, pues eso, pues entonces tú puedes tener a Paris Hilton para hablar de famoseo y de cotilleo y de no sé qué. O también hay un jugador de fútbol americano, pues para hablar de deportes y de tal. Sí, ¿Sabes? O sea, son sí, más sí. como más especializados. Ya te digo, tú no hablas con cualquiera sobre todo. O sea, si tú, sobre todo, si tienes 100 amigos, pues los tendrás especializados, o que hablas más de unos temas y hablas de otros, ¿no? Pues se Recuerda que trata esto un lo poco de eso. imagino que lo personalizarán, ¿no? Que decirte que a lo mejor en lugar de Paris Hilton aquí tienes, yo que sé, a Belén Esteban para hablar de famoseos. Bueno, vamos a ver, de momento se han anunciado 28, pero Sí. claro, esto va a crecer ad infinitum. Mira, ¿qué es lo que hay ahora? Pues según lo que dijo Zuckerberg, pues tienes desde profesores de golf que te van a ayudar con tal, hasta uno que es uno de estos para que te dan Un coach. motivación. Sí, un coach de estos para animarte y tal. Cocineros que comparte recetas y trucos. Un Sí. experto en juegos de rol. Una amiga así, digamos, de espíritu libre, ¿no? Que pues Está bien definido. uno que es un experto y un amante del anime. O otro que es en bricolaje y manualidades, Ya. ¿sabes? O sea, vas a tener tal. ¿Y cuándo van a llegar? Bueno, pues están en fase beta en Estados Unidos desde hace pues un par de semanas. Eso quiere decir que ahora solamente, o por ahora, solamente un grupo elegido de usuarios tiene acceso, pero eso, o sea, el lanzamiento mundial se va a producir, pues, en cuestión de semanas, no sé, meses a lo mucho, y yo creo que menos. Va a ser ya. Ya. Y esta llegada de la IA generativa, desde luego, va a ser, según Zuckerberg, va a ser una de las funcionalidades más importantes que van a tener todas sus redes sociales. Bueno, Así que ojo. para los fans de este programa hay que decir que nosotros no hemos cedido nuestra imagen, ni nuestras fotos, ni nuestra voz, ni nada. Aquí estamos hablando humanos humanos, que conste. Para los amantes de este programa, decir que ni Pedro Pablo ni yo somos nosotros, somos dos avatares que estamos charlando animadamente a través de Internet. Además, ¿Qué te parece? charlamos perfectamente porque no nos rayamos, no nos No, rayamos, no no nos nos rayamos, no nos rayamos, rayamos, no nos rayamos, no nos no rayamos, nos no nos rayamos, rayamos, no nos rayamos. no nos No nos rayamos.
Que se ha caído el teléfono de gente llamando diciendo que si éramos avatares de verdad. Ya les he dicho Sí, que no. ya me imagino. Ya les he dicho que no, que aquí estamos contando lo último de lo último de temas científicos y de temas tecnológicos desde el minuto uno en Átomos y Bits, en esta misma sintonía, cada 7 días. Don José Manuel, muchas Fíjate, gracias por haber estado. Me dejas 30 segundos para que te diga. Que sean 28, venga. Estoy haciendo yo pruebas, que sabes que tengo con el canal mío de YouTube, estoy haciendo pruebas con estas inteligencias artificiales y he conseguido poner fragmentos míos con mi voz hablando en inglés, en francés o en el idioma que yo quiera, justo lo que yo estoy contando en español. Y los labios de mi cara se mueven en consonancia del idioma que he elegido. Eres muy humilde. Tienes que reconocer que hablas 7 idiomas, pero nunca lo has querido no, reconocer. No, pero estoy haciendo pruebas, ¿no? Porque nunca se sabe, ¿no? Y madre mía, es pasmoso. O sea, es pasmoso. Ala, se acabaron los 28 segundos. Don José Manuel Nieves, muchas gracias por habernos acompañado esta semana también y volvemos la que viene, ¿no? Claro que sí, aquí estaremos. Si nos permiten los avatares. Esteban Novillo se ha encargado de la realización técnica. Saludos de Pedro Paloma y nos vemos, nos oímos. Algún día nos veremos, a no mucho tardar. También en breve, en una semana más. Átomos y Bits.